Muy buenas tardes a cada uno y cada una de ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración del Señor. Hoy recordamos el primer domingo del tiempo de Cuaresma, porque hoy inicia un tiempo en el cual buscamos reflexionar sobre nuestra fe, pero sobre todo reflexionar sobre aquello que la fe hace en nosotros, de modo que nuestra necesidad intrínseca de Dios pueda ser notoria y así vivamos todos juntos, unidos a Dios, abrazados a Él y sujetos en su amor y misericordia. Pues con esto en mente, con esa búsqueda de Dios constante en nuestras vidas, es que invocamos su presencia en este día y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesamos que estamos aquí porque creemos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y así, con la intención de recibir la presencia y la ayuda de Dios, es que entonamos nuestro primer himno. Con ansiedad busqué a Jesús. Nuestro Señor Jesús ha dicho que no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos, y que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Pues así el Señor Jesús nos invita a reconocer nuestra necesidad de Dios para que así podamos ser transformados por su palabra y así vivir en el Espíritu y en el amor. No podemos hacerlo de otra forma que confesando nuestros pecados, porque solo en el reconocimiento de nuestros errores, de nuestras necesidades, de nuestros egoísmos, es que podemos reconocer aquello que debemos cambiar y mejorar en nuestra vida con la ayuda de Dios.
Tomémonos entonces este espacio en silencio para confesar nuestras faltas y egoísmos ante Dios y esperar en Él perdón y transformación para nuestras vidas. Confesemos. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, porque nos cuesta tanto compartir lo que tenemos y también lo que somos. Perdónanos por nuestra avaricia, porque siempre queremos más en vez de dar más. Perdónanos, Señor, por nuestra envidia constante hacia los otros. Perdónanos por nuestras rivalidades y por nuestra indiferencia ante la necesidad y el dolor en este mundo. Porque a veces estamos tranquilos, estando encerrados, haciéndonos creer que porque nosotros estamos bien, todos están bien. Porque hemos sido ciegos, mudos, cobardes y faltos de fe para poder luchar contra la injusticia y el dolor en este mundo. Por eso, Señor, te pedimos perdón y llenos de confianza en ese perdón, te pedimos, Señor, ten piedad de nosotros. Ven, Jesús, no tardes, Señor. Así dice la Escritura: antes ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de su naturaleza pecadora, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todos sus pecados. Por eso, vivan en Cristo Jesús el Señor tal como ustedes lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe que les fue enseñada, y dando gracias a Dios en todo momento. Pues así como agradecemos a Dios por su perdón, es que ahora nos unimos a todo el coro de los ángeles en el día de la Navidad y a toda la iglesia de los santos y perdonados en el mundo, cantando ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Gloria a Dios en las alturas! La tierra paz a los hombres de buena voluntad y amados por el Señor del cielo, gloria en las alturas.
los invito a tener un momento de oración y así preparamos nuestras mentes y corazones para escuchar la palabra de Dios. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, tú condujiste a tu antiguo pueblo de Israel por el desierto durante 40 años y lo llevaste de la mano a la tierra prometida. Guía ahora a tu pueblo fiel, tu iglesia, a todos nosotros por estos 40 días, de modo que siguiendo a nuestro Salvador Jesucristo, podamos caminar a través de todo desierto en este mundo, venciendo toda soledad e injusticia y volcándonos hacia tu gloria en el mundo venidero. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Preparémonos ahora para la lectura y predicación del Santo Evangelio cantando ¡Aleluya! Alaben al Señor. Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos 13 al 17, y dice así. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y Él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, les dijo, «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. ¿Por qué Jesús se empeña una y otra vez en juntarse con los malos, en llamar a los pecadores, a las pecadoras, en vez de los buenos? Una vez me hicieron esa pregunta. ¿Por qué Jesús no va y felicita primero a los que se portan bien, antes de ir y poco menos que felicitar a los que se portan mal? Lo mismo a veces también se pregunta en la iglesia, ¿no? ¿Por qué siempre el pastor se preocupa más de los que no están de los que sí están? Y es porque para la fe, si tú estás bien, o al menos crees que estás bien, entonces no necesitas de un cuidado paternalista, porque estás con Dios y la comunidad. Pero si eres la oveja que se perdió, si eres aquel que cayó,
si eres el que cometió el error, si eres el que se alejó, no importa por qué, entonces necesitas de un amor especial, de una comprensión especial, para que así vuelvas al pueblo, al rebaño, al redil, a la casa de Dios. No es que Jesús se empeñe en felicitar a los pecadores evidentes de su época, sino más bien les devuelve la dignidad. Y Él hace lo que el resto no hace, que es hablarles, acercarse. Porque ¿qué pasa cuando tenemos a alguien que está en un pecado evidente, en un mal evidente, y lo dejamos solo, lo dejamos botado? Pues entonces no puede reconocer su error. No puede reconocer que hay otro mundo, otra vida posible. No logra reconocer que sí puede cambiar, que sí hay una visión, una vida distinta para él o para ella. Cuando no acompañamos a las personas en sus pecados, entonces los dejamos sueltos, desamparados en ese pecado. Como si nosotros no pecáramos, como si nosotros no nos equivocáramos. Así, Jesús ahora elige como discípulo suyo a Leví, que luego se llamará Mateo, de quien se atribuye el Evangelio de Mateo. Este hombre era un recaudador de impuestos, que no era alguien solamente que recaudaba impuestos para el imperio, no, esto era una recaudación de impuestos que se agregaba a la recaudación de impuestos que era común para todo el imperio romano. Esta era una recaudación que se hacía para el rey, en este caso para el rey Herodes. No llegaba al imperio este dinero, este era realmente para la provincia del rey. Entonces, lo que se hacía era que el rey necesitaba cierto dinero para lograr sus objetivos militares o para construir sus palacios. Y contrataba a personas como este Leví para que pusieran un puesto de aduanas en las afueras de la provincia, de tal manera que todas las especies que entren y las personas que traigan algo tengan que pagar. El problema está en que el rey le decía a los recaudadores de impuestos: necesito tal suma. Si es que los recaudadores lograban tal suma, entonces se la daban al rey y luego todo lo que ellos sumaran de más era para su propio bolsillo. Si les faltaba, tenían que poner de su propio bolsillo. El gran problema de esto es que no había regulación. Entonces, literalmente, este recaudador de impuestos, con el apoyo del rey y también los soldados del rey, podía cobrar literalmente lo que quisiera. Imagínense el nivel de corrupción, de robo que hacían estos recaudadores de impuestos. Y más aún, siempre eran de la zona. Es decir, en este caso, era un judío que trabajaba para el imperio romano robándole a otros judíos, a otros hermanos y hermanas, o también a los viajeros y a los que traían especias a la ciudad de Jerusalén. Jesús elige a este personaje, odiado por todo el mundo, que se hizo millonario con el dinero de las personas, para ser su discípulo, y a este, sin preguntarle nada, sin preguntarle su historia, sin preguntarle por el nivel de sus pecados, por su fe, le dice: sígueme. Imagínense el shock de sus discípulos, de los que lo seguían, que Jesús elija a este tipo de personas. Es como que uno esté buscando a un segundo pastor en la iglesia, vaya al Congreso y elija al político más corrupto de todos, al más ladrón, y a ese lo ponga a predicar. ¿No se enojarían ustedes? ¿No sería algo extraño?
Pues así lo sienten los fariseos, que eran los protectores de la ley judía en la época. Los discípulos ni siquiera se atreven a decir nada, porque ya es todo muy extraño. Porque una cosa era que Jesús llamara a estos pescadores y gente humilde, pero otra era que llamase a un ladrón evidente, a un corrupto, a un falso hermano. Por alguna razón, este Leví escucha la voz de Jesús y no puede hacer otra cosa que ponerse de pie y seguirle. Y Jesús va a su hogar, a su casa, con todas las personas que lo seguían. Este Leví tiene que haber tenido mucho dinero, porque caben todos en su casa. Seguramente era una persona con muy buen nivel financiero, aunque no lo quería nadie. Resulta que van todos a su casa y Jesús come con ellos, con el grupo de los publicanos y también con los que lo seguían, pura gente que no conoce. El sentarse a la mesa ya marca una cercanía y una intimidad que en la época de Jesús estaba prohibida, porque tú no podías juntarte con pecadores evidentes, como en el caso de Leví. ¿Por qué? Porque se pensaba que el pecado era algo que se contagiaba. Algo así como todavía escuchamos de nuestras abuelas: dime con quién andas y te diré quién eres. Pues si tú andas con pecadores, con pecadoras evidentes, si andas con cobradores de impuestos, con prostitutas, con revolucionarios, con ladrones, entonces significa que eres uno de ellos. Jesús no teme ni se aleja de lo que la gente dice. No le importa el qué dirán. ¿Por qué? Porque Él tiene una misión y es lograr que estas personas reconozcan su necesidad de Dios. Lo que Jesús quiere es que estas personas se sientan incómodas con su forma de vivir, de tal modo de invitarlos en el amor, no en el juicio, en el amor, a seguirle por los caminos de Dios. Todas estas personas eran creyentes, pero no ejercían su fe de tal forma que esa fe sea buena para sus vidas y que puedan realizar actos acorde con esa fe. Jesús se la juega por los que se equivocan, por los que se pierden, para que sepan el camino de retorno, para que puedan volver al amor y la bendición de Dios. No es algo fácil. ¿Por qué? Porque el mundo, la gente, la sociedad, segrega continuamente a todos los que se equivocan. Y nosotros también caemos en eso. Somos rencorosos. Nos gusta achacarle el error y el pecado al otro como si nosotros no tuviéramos los propios. Por otro lado, tenemos un bombardeo bestial en las redes sociales, en la televisión, de un individualismo radical, en donde se le dice continuamente a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y también a los adultos, que no necesitas de nadie, que si una persona no te valora, déjalo. Si tu pololo o tu polola no te entiende, déjalo. Si alguien no te acepta tal y cual como eres, como sea, entonces déjalo. Y continuamente se nos dice que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar, que no tenemos que hacernos cargo de nadie y que mientras te ames a ti, todo va a estar bien. Y no tienes que amar a nadie, solo tienes que amarte a ti, solo tienes que perdonarte a ti, solo tienes que quererte a ti. El resto no importa. Y continuamente recibimos una y otra vez estos mensajes, memes, imágenes, dibujos lindos con esta idea de que eres tú lo único importante en el mundo y el resto que se cague. Perdón, el resto que se muera. Con un mensaje de una falta de empatía radical.
¿Acaso vivimos solos en el mundo? ¿Acaso nos nutrimos solos? ¿Acaso aprendemos a vivir solos? Este sálvate a ti mismo, continuamente que escuchamos mensajes de abandono de los demás, no es algo que sea cristiano ni positivo para nuestras vidas. ¿Acaso te vas a alejar de todas las personas que te hagan daño? ¿Te vas a alejar de todas las personas que se equivoquen a tu alrededor pensando que tú eres el único que no comete errores? No. Jesús nos muestra nuestra necesidad de Dios para que así podamos reconocer que aquel pecador o pecadora que se ha equivocado con nosotros o con otro u otra merece el mismo amor de Dios que tú o que yo, y lo tiene, y por ende es mi hermano o mi hermana. Y no le puedo decir sálvate a ti mismo porque eres malo, sino todo lo contrario, debo abrazarlo, debo amarlo de tal forma que esa persona conozca el amor de Dios y pueda transformar su vida para bien. Si todos nos alejamos de aquellas personas que se equivocan, entonces nos quedamos todos solos. Y Jesús hace todo lo contrario. Mientras más errores cometes, más te abraza. Mientras más te alejas de Dios, entonces más firme te agarra. Mientras más fe pierdas, entonces Jesús más te habla del evangelio de libertad. Porque en nuestra vida somos seres sociales y necesitamos vivir con otros. Necesitamos vivir a Dios en una comunidad viva, en donde se nos permita vivir sanamente la fe y así compartir esa fe con otros. No podemos simplemente alejarnos de todo por cualquier problema. No podemos simplemente irnos porque las cosas no son como queremos. Todo lo contrario, debemos enfocarnos siempre en el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y es Cristo el que nos une, y no nuestras simpatías personales, o nuestras ideas políticas, o nuestra forma de reciclar, o nuestra forma de ayudar al prójimo. Es Cristo el que nos une, es Cristo el que nos llama. Y mientras tengamos eso en cuenta, vamos a poder dejar de lado nuestras diferencias y también, sobre todo, nuestros juicios sobre el otro, para que podamos estar de tal forma unidos en Cristo Jesús que no haya tiempo para golpear, para hablar mal, para enjuiciar a los demás por pecar distinto de uno, porque a la larga es esa nuestra única diferencia, que tú pecas distinto que yo y yo tengo otros pecados que los tuyos, y por eso no puedo juzgarte, porque ninguno de nosotros puede lanzar esa primera piedra. Es así como hoy Jesús nos invita a reconocer que estamos enfermos y que necesitamos del médico. Jesús nos invita a reconocer que sí somos pecadores, y no comparándonos con el homicida o el violador, simplemente aceptar que somos por naturaleza pecadores y que por eso necesitamos del amor y el perdón de Dios para poder vivir y hacerlo bien, para bien nuestro y el bien de los demás. Porque sin Dios vamos a caer en estos mensajes falsos de autoayuda, de castigo a los demás, de autocomplacencia e individualismo, en donde el otro no es rescatado por Dios, sino es pisado por nosotros. Así, Jesús ha venido a llamar a los pecadores y no a los justos. Si tú crees que no tienes pecado, si tú crees que eres mejor que el otro, si tú crees que no necesitas de Dios, entonces eres un fariseo más, una farisea más. Si logramos tener la humildad necesaria para darnos cuenta que sin Dios no podemos avanzar, que sin Dios nos quedamos pegados, que sin Dios solo estamos cometiendo error tras error, sin ver
aquello que Dios nos muestra frente a nuestras narices. Ojo, que el pecador hoy eres tú, soy yo. Yo soy ese cobrador de impuestos y tú también. La única diferencia con Leví es que tenemos distintos tipos de corrupciones en la cual movemos nuestras vidas. Dios necesita que reconozcas la necesidad de Él, para que así Dios pueda transformar tu vida desde la libertad y en esa libertad conducirte de la mano hacia el conocimiento de su amor, de su gracia, de su perdón. Pues que sea Dios mismo quien guíe con su luz ese camino para ti, para mí y para todos nosotros. Que el Señor te bendiga ahora y siempre. Amén. Vamos a continuar reflexionando sobre la palabra de Dios, cantando Jesús, te necesito, pues yo soy pecador. Yeah.
Vamos ahora a unirnos a toda la iglesia en el mundo, a la iglesia precisamente que reúne a todos los pecadores y pecadoras que son hechos santos por el bautismo y que somos perdonados por Dios para poder vivir bien entre nosotros. Vamos a unirnos ahora con las palabras del Credo Apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Nos unimos a la oración a Dios una vez más, para que así podamos volcar en las manos de Dios nuestras necesidades personales y comunitarias. Y así, en el reconocimiento de esa necesidad de Dios, podamos recibir de Él la luz que ilumina el camino para seguir a Cristo Jesús. Tomémonos un instante de oración personal en silencio. A ti, Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia y en tu amor. Hoy, Señor, queremos confiarnos a nosotros mismos, para que así seas tú quien guíe nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros pasos y sobre todo la obra de nuestras manos, de modo que podamos hacer bien a los demás, en vez de estar perdiendo el tiempo juzgándolos o discriminándolos por ser distintos a nosotros, por haber tenido menos posibilidades de crecimiento y educación o simplemente por sus errores. Ayúdanos, Señor, a ser tus discípulos en las buenas y en las malas y a que siempre haya algún hermano o una hermana que nos recoja del suelo cuando caemos y que nos muestre tu amor y tu perdón. Y no permitas que de ninguno de nosotros salgan juicios ni malas palabras hacia los demás. Enséñanos, buen Dios, a buscar y vivir en tu paz, de modo que podamos ser mensajeros de esa paz, tanto a los que nos caen bien como a aquellos que nos caen mal o nos hacen daño. Que seas tú, buen Dios, el que hable por nuestros labios, de modo que se haga tu voluntad por sobre la nuestra. Bendice, apoya y sostén a todas aquellas personas que hoy trabajan en nuestro mundo para superar la pandemia, para que así puedan hacerlo con tu fuerza, con tu alegría, con tu pasión, y que puedan ver que todo lo hacen en el amor tuyo para el bien de los demás.
Ayúdanos, buen Dios, para que nosotros no seamos un obstáculo con nuestras acciones de falta de cuidado a los demás y al propio, y que todos colaboremos para que podamos vencer juntos esta situación que apremia a tantas personas en todo el mundo. A toda tu iglesia, buen Dios, sosténla en tu palabra y que nada más sea lo que nos muestre tu amor, que Cristo vivo, predicado en tu palabra viva. Todas estas cosas, buen Dios, y también aquello que solo tú conoces y queda en el silencio de nuestros corazones, lo dejamos caer en tus manos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo orado a Dios, habiendo escuchado su palabra, habiendo confesado nuestros pecados a Él, no nos queda otra cosa que recibir su bendición, de modo que sea Dios con su fuerza y su poder el que renueve y sostenga nuestras vidas con su mano poderosa. Pues recibamos la bendición de Dios. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que el Señor vaya delante de ti para mostrarte el camino a seguir. Que el Señor esté siempre a tu lado para recogerte de cada caída. Que el Señor vaya atrás de ti y te dé valentía y perdón en tu vida. Que el Señor esté siempre dentro de ti y que en su fe te conduzca hacia la vida eterna. Y así Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te conserve en su fe, ahora y siempre. Amén. Los invito ahora a entonar nuestro último himno y así cerrar este espacio de amor y reconocimiento de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Y lo hacemos hallando la paz en Cristo Jesús. En Jesucristo se halla la paz. Salvador.
Calma la infusión.